Hola, ¿cómo estás? Y llega el día jueves, de a poquito vamos finalizando la semana y también vamos terminando este mes de agosto y queremos saber qué va a pasar en el país para este día jueves que tenemos por delante. Bueno, como vemos en pantalla, tenemos de todo un poco, aumento de nubosidad para algunas provincias, tiempo inestable como vemos en el mapa, cielo despejado para otras y nevadas que se pueden hacer presente en el sur del país, precisamente en zona de cordillera. Pero vamos a repasar lo que va a suceder en cada punto del país, vamos región por región. Comenzamos por el noreste litoral con cielo despejado en su mayor parte. Puede aumentar un poco la nubosidad y tiempo inestable que puede aparecer en el sur de la provincia de Corrientes. Acá vamos a contar con la presencia del viento norte y nordeste y el calor que se va a hacer sentir. Arrancamos un día con mínimas de 16 y 17 grados. Ya la campera gruesa no hace falta en las primeras horas del día y por la tarde gran amplitud térmica y, como decíamos, temperaturas de verano porque vamos a llegar hasta los 32 y 33 grados de máxima. En cuanto a la parte central del país, vamos a contar también con la presencia del viento norte y nordeste, más humedad en el ambiente, cielo parcialmente nublado para Córdoba, donde también podemos tener tiempo inestable, como en Santa Fe y Entre Ríos también algunas lluvias se pueden hacer presente, como también hacia el este de Buenos Aires. En realidad vamos a tener aumento de nubosidad en esa parte de la provincia, como también vemos en pantalla para la zona de La Pampa y también sur de Buenos Aires. Las mínimas que, como decíamos antes, no van a ser tan bajas, mínimas que van a ser de 9, llegando hasta los 14 grados en algunos puntos de la franja central. Y por la tarde, gran amplitud térmica también, porque las máximas van a llegar hasta los 25 y 29 grados. Estamos a un pasito de los 30 y, como decíamos, en algunas partes de la franja central no descartamos tener tiempo inestable en este día jueves. Si nos vamos ahora para la región de Cuyo, vamos a contar con viento del sector sur despejado en su mayor parte, mínimas que van a ser similares a las que tuvimos en los días anteriores, 10, 12 y 13 grados de mínima, y por la tarde también vamos a tener temperaturas más cálidas, llegando hasta los 26, 28 y 29 grados. Viento norte también que se hace presente en el noroeste del país, con cielo despejado en su mayor parte. Podemos tener aumento de nubosidad, pero el sol va a ser el protagonista en esta parte de Argentina durante este día jueves, mínimas de 11 y 13 grados, máximas que también se puede decir que son de primavera-verano, llegando hasta los 32 grados de máxima. El calorcito vuelve a aparecer en el norte del país. Si nos vamos para la Patagonia, al sur de la Argentina, tenemos que tener en cuenta que vamos a contar con la presencia del viento del sector oeste. Hay alerta por fuertes vientos para la parte central de la Patagonia, como también para el extremo sur. Las temperaturas que siguen siendo frías en esta parte de Argentina, vamos a tener tiempo inestable hacia el oeste, como decíamos antes. Algunas nevadas se pueden hacer presente en Río Negro, como también en Chubut y en Santa Cruz, hacia el oeste de estas provincias. Y si nos vamos al extremo sur del país, mínimas que van a llegar hasta el grado bajo cero, mucho frío por la mañana y poca amplitud térmica, porque las máximas tan solo van a llegar a los 8 y 9 grados. Si nos vamos para la parte central, 1 y 5 van a ser las mínimas que tengamos en la parte central de la Patagonia, máximas que van a llegar a los 8 si nos vamos para la zona de cordillera, 14 si nos vamos para el este, 14 grados de máxima tenemos en esta parte de Argentina, siendo la temperatura más alta que vamos a tener en esta región, si tenemos en cuenta que en otras provincias este número 14 era la mínima que íbamos a registrar. Podemos ver la diferencia que hay entre una punta y la otra del país. Si nos vamos hacia el norte patagónico, máximas que van a llegar hasta los 21 y 25 grados y podemos tener aumento de nubosidad en la región para la segunda parte del día de este día jueves. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.